Voy a bajar un segundo. Sí. Mira, primero de todo voy a ir con Dani. Dani, bien. Me parece que te han dejado unos vasos por aquí. Mira, aquí por aquí llegan, por aquí llegan. He sido más rápido que el material. Perfecto. Dani, me gustaría que los examines, que veas que vale. No tienen trampillas, cosas extrañas, que los toques. Más yo de vasos. De vasos, ¿entiendes? Controlo. Sí. Perfecto. Esto y esto, además los dos. Perfecto. Son familiares. El de chupito te suena más, ¿verdad? No, los dos, no. Los dos. Sí. Bueno, mira, vamos a dejar el vaso pequeño por aquí y lo que vamos a hacer es con el siguiente, bueno, con el grande. Sí, con el de chupito, vamos. Sí. El león es un chupito. Este es del chupito. Sí. Lo tapamos de manera que nada se pueda acercar al vaso pequeño. Vale. Y ahora, Risto, bueno, me parece que sí, Risto te han dejado una moneda de un euro. Sí. Me gustaría, mira, tengo por aquí un rotulador. Vamos a identificarla. Por un lado la voy a identificar yo. Le voy a poner una, a ver si lo puede coger bien la cámara, una K y una M. De Clima, que soy yo. Y por el otro lado te voy a pedir que lo identifiques tú de la manera que quieras o creas que si vuelves a ver, tienes un rotulador ahí. Si quieres te la dejo, o que prefieras. Una marca que tú, si vuelves a ver, sepas que es tuya. Ya está. Le he puesto bigote y perilla al rey. Eso ya corre de cuenta tuya. La dejamos por aquí. Perfecto. Y ahora Edurne. Edurne, ¿sí? Mira, creo que, bueno, supongo que conocéis la baraja de póker, ya ha pasado por aquí varias veces, picas, corazones, tréboles, diamantes. Ajá. De todas estas, vamos a escoger una. Yo vale. Voy pasando cartas, tú me dices ya cuando quieras, que la cámara lo intente vale. Captar, que paro donde tú me digas. Ya. Yeah. ¿Ahí? Sí. Edurne, ¿quieres que pase una más? No. ¿Dos más? No, no. ¿Tres más? La que está. ¿Una menos? Hombre, una menos no tiene misterio, sería el 8, ¿no? Bueno, la vamos a dejar por aquí, creo que se vea claro. El rey de corazones. ¿Qué pasa? Me gustaría identificarla, pero para identificarla, normalmente los magos firman por la parte de delante y a mí me chirría un poco. He pensado que si lo hacemos por la parte de atrás, como al final todas son iguales, incluido el rey de corazones, es mucho más fácil de diferenciar. Así que Edurne, creo que te han dejado un rotulador por ¿sí? ahí. ¿Sí? ¿Aquí lo tengo? Lo que vamos a hacer es eso, en vez de firmarla por delante, la firmamos por detrás. Por detrás. ¿Te va a pedir tú misma? Uy, es casi a distancia. Bueno, ha sido un poco churro, pero hazle no algo más. Hazle... No, mira... Con un corazón. Un corazoncito, perfecto. Bueno, el corazón también ha sido fatal, madre ahí mía. Está, bueno. Creo que se vea bien el rey de corazones, que la vamos a dejar por aquí, y la moneda firmada con el bigote de Risto, ¿vale? Y no, ahora del sí. Rey, del rey, el mío no. Es cierto. El es emérito. Cierto. El emérito con bigote. Un saludo desde aquí. Otro para ti. Y ahora sí, vale. Ahora que tenemos las dos firmas, viene la magia. Y hay una moneda que cae, que además me gustaría, es que no quiero ni tocarla. Voy a utilizar la carta para que veáis que hay una moneda firmada por un lado por mí y por el otro por el bigote de Risto. Risto, te la voy a dejar por aquí para que la examines. Edurne, tú te llevas la carta firmada por ti por un lado y ahora está blanca, así que muchas gracias. Pero un momento. Hay una cosita que, sí. Que no... Bueno, te he devuelto una moneda firmada por un lado y por otro, pero a ti te he devuelto una carta que le falta una cara. Sí. Y es que es una carta... Has ido a dar con una carta que es un poco especial para mí. Y te voy a explicar por qué. Mira. Este de aquí es Rob. Es mi hijo. Y si os preguntáis de qué se ríe, casualmente es de esa camiseta. La misma camiseta que decidió hoy traer para venir a actuar. Pero si os fijáis bien, en la siguiente foto es lo más curioso. Y es que resulta... que tenía frío este día y decidimos taparle con una camiseta. Creo, Edurne, que puedes reconocer la cara de esa carta, que es el rey de corazones, exactamente la misma carta que llevo hoy en la camiseta.